Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Transilium TV. Y vamos a continuar con nuestra guía básica de pesados. Vamos a hacer un pequeño inciso, hablando por ejemplo del 113, que esto es un falso pesado, esto realmente es un medio pesado. Esto tiene 120 mm de blindaje aquí en el frontal, o sea que esto se lleva como un medio pesado. Si no habéis visto el vídeo de la guía básica de los medios, echadle un ojo y ahí se describe exactamente cómo se juega este tipo de carro. Yo para esta guía básica he elegido el IS-4, que es la rama que siempre recomiendo a los que empiezan en el juego para aprender. Es una rama de pesado, fácil de jugar, se desbloquean buenos tanques, es muy dura y permite cometer muchos errores. No es el mejor pesado del 10, pero es una rama que se hace bien y permite cometer errores y aprender. Pues, ¿cómo es la teoría de estos carros? Vamos a echarle un ojillo. Este tiene 12,33. Se mueven más o menos a esto, ¿eh? En los 43, 50, 14, marcha atrás. Ahí andan. Son recargas un poco largas. No tan largas como los super pesados que vimos en el anterior vídeo, pero sí son más larguitas. Esto es un poco más ágil y ve un poco más que los super pesados que estuvimos viendo. No llega al nivel de los medios, como norma general. Siempre hay excepciones, pero como norma general. Pegan buenas toñas, no llegan a las toñas de los super pesados. Es como un 100 que está en 800, pero este más o menos va a hacer el mismo daño que un Mao. Y pues todos tienen, quitando los pesados mancos, el Super Conqueror y el S7, que son duros por todos sitios, hasta por el culo le rebotan las premium. Pues los demás pues tienen siempre una parte dura, que es con lo que nosotros tenemos que jugar, y una parte blanda, que es la que tenemos que esconder. En este caso, el IS-7, el IS-4 es bastante rebotón. El frontal es plano, así que hay que angularlo. No mucho, porque si no ya damos esta plancha en plano. O sea, hay que angularse un poquillo así. Menos de lo normal. Tenemos un lateral razonablemente duro. Podemos hacer side scrapping. Tenemos 6 graditos de precisión. Creo recordar que tenía 6. 6 grados de presión. Podemos hacer un poquito de cooldown en sitios que no sean muy, unos cambios de rasantes muy bruscos. Se puede hacer un poquito de cooldown. Incluso se puede hacer perfectamente con él peekaboom, que es lo contrario al side scraping. Side scraping estamos en la esquina, ocultados en la esquina, y vamos haciendo marcha atrás y pegamos el tiro. Y el peekaboom es salir hacia adelante en la esquina y pegar el tiro. Salimos angulados. Y listo. Estos tanques no tienen misterio ninguno. Esto es ir a las tortas y hacer más daño del que te hacen a ti. Las mismas precauciones de siempre. No ir solo. Tanque solo, un tanque muerto. Los únicos tanques que se pueden ir solo son los ligeros. Que se pone la cosa turbia y se van. Pues vamos a echar un par de partidas y vamos explicando más viéndolo, que es como se entiende mejor. Bueno, estamos en Cerro de Tiesbal. Par 3-8, par de 9. Los artillería del día. Por esta zona de aquí nos vamos a desplegar. Tenemos enemigos en el área. Elimínalos o trata de capturar su base. Vale.
están detectados. Estaba fatal apuntado. Cargado. Nos han encontrado. Objetivo fijado. El enemigo sabe dónde estamos. No sé dónde coño se está quedando. Objetivo liberado. Daño crítico. Objetivo fijado. Cargado. Con tranquilidad, sin ponernos nervioso, que ya vendrán. El enemigo sabe dónde estamos. Vamos por otro objetivo. Detectado. Cargado y listo. Listos para disparar. Otro impacto igual y será historia. El enemigo nos tiene en su visor. La virgen con la perforación que tiene esto. Han destruido uno de los nuestros. Objetivo liberado. Otro impacto igual y será historia. Ah, virgen. El enemigo nos tiene en su visor. Blanco no fijado. Vehículo enemigo destruido. Listo para disparar. Céntrate en este. Inmovilizado la oruga, inmovilizados. Objetivo fijado. Thank you.
está fallón esto de cojones, macho. ¿Qué les queda? El VK. Raro que no la haya pintado ya. Céntrate en este punto. Es que la alemana tan lejos han ido. Pues sí. Blanco adquirido. Vamos a ver si hay magia. ¡Qué rica! Ese 4, estoy dando cuenta, me parece que el cierre se lo han tocado un poquito. Bueno, también es la primera partida del día, ¿eh? Igual por eso hemos fallado tanto. Pues ya habéis visto que esto es la paciencia de la madre de la ciencia. Hemos hecho 3.000 de daño, 2.650 bloqueados.
1314 de asistido. Y hemos fallado un montón de tiros. Pues esta vez salimos en capa de hielo y batalla estándar. Bueno, pues aprovechamos la pendiente para hacer un poquito de cooldown, que no es más que ocultar el casco. Lo que normalmente le decimos torretear. Y aquí pues vamos a hacer lo que es el peekaboo, como dicen los amigos ideingleses. Y side scrapping, que es en ciudad, que es lo típico que se hace en estos mapas. Soldados, hay enemigos en el área. Tenemos que eliminarlos o capturar su base. A rodar. Con este carro, pues podemos hacer las dos cosas con cuidado, porque no hace bien ninguna, pero tampoco las hace mal. Se ha suscrito uno mientras que grababa el vídeo. Pues muchas gracias. Está uno. Y esto pues lo mismo, bueno, a ver, si va nuestro equipo va así como aquí, que no se reparte, que no tal, nosotros no vamos a hacer que se reparta. Porque repartirse, a no ser que vayas en pelotón, es morir. Mira, una de las cosas que yo suelo hacer así cuando estoy en un mapa que digo, hostia, ¿y qué hago? ¿Dónde me voy? Aquí tenemos un matapollo. No conozco ni el clan, PKS, no sé si son buenos, son malos, ¿no? Pero bueno, es de un clan, algo juega, lleva el matapollo. Pues mira, le voy a cubrir a recargar el matapollo, que un matapollo siempre es buena cosa de tenerla en el juego. ¿Veis? ¿Qué pasa cuando vas solo? Pasa eso, que te pones moreno. Y ahora vamos a cubrir la recarga del matapollo. Y un matapollazo en la boca ablanda. Esta partida es un correcalle, por lo que se ve. Y se lo vamos a hacer pagar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que va primero es el primero en recibir. Bueno, tú vas por ahí. Bueno, yo voy contigo. El enemigo sabe dónde estamos. Matapollo, como pone ahí. Se han puesto los pelos de moscarpia.
Aquí voy a ver poco en esta partida, porque esto... Quítate, coño. Vale, tonto. Y aquí tienes que ir con el auto apuntado. Aquí como usted para apunta te lo quitan. Y coger la base, tío. Un aplauso. Pues esta partida ha sido un correcalle. Aquí no habéis visto nada de colocarse ni dejar de colocarse. Aquí sí que habéis visto claramente por qué no hay que ir solo. Si te tienes que ir a un sitio que no te conviene, te vas a un sitio que no te conviene. Porque estar solo es morir. Son, por muy bueno que tú seas, son 4 cañones, 5 cañones, 3 cañones contra ti. Y si te meten una hondaná y te entran las 3 o las 4, o te mandan al garaje ya directamente, o casi mejor que te fueran mandado al garaje. Bueno, como esta ha sido un correcalle, ha sido muy cortita, vamos a echar otra, a ver si en otra se puede ver un poquito más, ¿no? De colocación y de tal. Bueno, pues la tercera y última. Bahía del Pescador. Tenemos 2 artillería enemiga. Uy, estas me parece que son los mismos de la otra partida. Y aquí, pues, ¿a dónde nos vamos a venir? Con un IS-4. A la ciudad. ¿Nos podríamos venir por esta zona de aquí? Sí, pero aquí hay mucho cazacarro. Y nos van a dar. Y las artillerías nos van a reventar. Es un sitio en el que no deberíamos de ir. Vamos a ver qué tienen ellos. Un Mao, un machine, está. El Mao va a venir aquí a la ciudad. Ya vamos a cargar Blanca Navidad para el Mao. Vamos a poner los mofletes calentitos. Vamos a pedir ayuda. De 4 heavy, o sea, como son tan rápidos, tardan en moverse. Bueno, pues vamos a aprovechar. Esto es lo que sería el pigabú, ¿no? Salir angulado, pegar tiro y esconderse. Y el side scrapping, pues sería al revés. Sería, pues así. Putita de la T-92. El conductor está operativo de nuevo. Y si no nos ha tirado la miga es porque no nos tiene tiro. Una bruta perdida.
que te has quedado ahí mirando. Eso es lo que no se puede hacer. Está un tiro y quedarte mirando. Vamos a ver que esto de los arcos está dando resultados. Aquí la T92 sí que nos coge tiro, ¿eh? Aquí ya hay que andarse con ojo. Toma, regalo. Joder, se ha quedado en los putos palos de los barcos. Eso que... algo que va a sumar por ahí. Cargado y listo. Nos han encontrado. A ver si pillamos Mau. Tito 4. Esos tiros que pego yo, esos son para asustar. A ver si así no sabe que la ha tirado y se esconde. A ver. Ya no puedo ver al enemigo. Tomamos su machina, cayó. Cúbreme. Porque al E4 no tengo mucha fe de rebotarle. No, yo creo que le tiré a la puta T92. Nos han detectado. Vamos jugando. Hemos perdido una horda. No nos movemos. Penetración. Adquirido. Cargado y listo. El enemigo nos tiene en su visor. Y le hago oruga a la T92, tío. El enemigo nos está mirando. Pesado eres, coño. Ahora te disparo a ti, ¿eh? Hala. Déjame tranquilo. Hombre, por fin. Hala, a mover garaje. La esfera, guata, 431. Aquí hay que tomárselo con calma y deja que nuestros camperitos de allí y nuestras artillerías vayan cocinándolos a fuego lento, poquito a poco, porque ya nos va quedando poca vida. Vamos, tampoco como que estaba una explosiva de cualquier mongolo.
Sí. Así que vamos a confiar en que no nos tiren explosiva. Vamos, tenemos un medio que podía ir mejor que yo. Para la ciudad, porque es ligero. Nos han detectado. Y el buceta nos pilló. ¿Cómo le ponemos al niño? Bueno, pega un corte, porque ya veis que el E4 se queda campeando hasta que lo mata el ligero y se carga la artillería. Lo que se veía venir. Pues si el E4 se hubiera movido para un lado para otro, igual ganamos o no, pero más posibilidades hubiéramos tenido. Nosotros hemos hecho nuestra partida, hemos hecho lo que tenemos que hacer, hemos hecho un poquito de safe scrapping ahí al final en la piedra, hemos hecho un poquito de peekaboo allí en los arcos, y nuestra partida está más que cumplida. Ahora si ya el equipo no ayuda, pues no ayuda. Teniendo en cuenta el tiempo que han tardado en matar a T-92, las artillerías nuestras, cuando deberían de haber matado en el instante ipso facto, pues no podemos pedir más. Yo creo que aquí se ha visto bien los aspectos básicos del pesado. En la primera parte, primer vídeo, tranquilidad. Nos quedamos haciendo un poquito de cooldown con la pendiente de la montañita allí. Solo sacamos torretas y no salimos a campo abierto. Que vengan, que hay el mismo camino. En la segunda, no sé si un corre calle, pero ahí veis el motivo de por qué no os debéis de quedar solo. Nunca ir solo. Si tenéis que ir a una zona que no os va bien, por vuestro el tipo de tanque que hay, es preferible ir a esa zona y hacer lo que se pueda, que quedarte solo y que te maten. A pellizco. Y aquí, pues la tercera, pues un poquito de todo. Espero que os guste, que os entretenga, que os ayude. Si es así, pues dad un like. Si no te ha gustado, pues dejad el dislike, dejad vuestros comentarios. Y si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros. El próximo vídeo pues será con cazacarros. Hasta la próxima.